Ok, lo primero que nosotros vamos a trabajar, la base del canto es la respiración. Si no hay respiración, el sonido de la voz no sale, porque el sonido de la voz se forma con el aire que quiere salir y aire que las cuerdas vocales impiden que salga, y esa compresión crea el sonido de la voz. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que buscar un tipo de respiración que nosotros podamos controlar lo más posible. Si yo hago una respiración muy superficial, todo mi aire se queda en la parte más alta del pulmón y todo mi aire empieza a querer salirse demasiado rápido y se va a empezar a formar mucha tensión en la parte alta del pecho y en la parte de la garganta. Entonces, para evitar eso, nosotros buscamos una respiración bien profunda, desde lo más bajo del pulmón, de abajo hacia arriba. Entonces, lo que va a pasar es que cuando tomamos esa respiración profunda, las costillas flotantes se van a abrir, el diafragma baja y empuja los órganos hacia afuera. Por eso es que cuando tomamos la respiración profunda, la pipita o la pancita sale. Entonces, tenemos que buscar que esa acción pase lo más natural posible. No es que yo voy a respirar y voy a empujar todo para afuera porque creo tensión, sino que sale todo para afuera como consecuencia de que respire profundo. ¿Ok? Entonces, vamos a agarrar una respiración profunda por la nariz. Estamos sentados. Sí, vamos a pensar. Entonces, vamos a hacer esa misma respiración profunda y vamos a hacer una S larga. Una S larga, pero esa S yo quiero que suene igual, de principio a fin. Le voy a hacer un ejemplo de lo que no quiero. No quiero esto. Ve que no hay una ecuanimidad del sonido. Tenemos que buscar un sonido homogéneo. Que sea parejo. Que sea parejo. Y eso lo vamos a lograr con el apoyo. Entonces, voy a pararme para demostrarle un poquito. Sí. Yo haga la S. Y vaya apretando un poquito el abdomen. Muy bien. Entonces, ya se puede sentar, Gustavo, por favor. Entonces, si nos ponemos de lado, si yo miro mi cuerpo de lado, así. Esta es la mano del pecho, esta es la mano del abdomen. Cuando yo agarro el aire, voy a hacer esto. ¿Ve cómo sale el abdomen? Pero el pecho no se movió. Entonces hago esto. Respiro. Hago la S. ¿Qué hizo el pecho? Nada. Todo está con los músculos abdominales. Entonces, eso lo vamos a practicar durante toda la semana. Va a ser ese ejercicio. Entonces, vamos a empezar con un sonido bien sencillo. Vamos a empezar con la trompetilla. Entonces, cuando vamos a hacer esa trompetilla, lo que vamos a buscar es que los labios vibren mucho y que toda la cabeza haga como esto, esta vibración. Se siente esto. Vamos a hacer esto. Y va a sentir que toda la cabeza de aquí para atrás hace esto, como para el frente y para atrás. Vamos a ver. Entonces, recuerde que vamos a ir combinando, según vamos aprendiendo, lo vamos combinando. Recuerde de la respiración profunda, ¿ok? Entonces, antes de hacer ese ejercicio, pensamos en dos pasos fundamentales para poder lograr el sonido. El primero es el bostezo. Cuando bostezamos, se estimula el paladar blando sube. Y de ahí yo saco mi sonido. So, yo estoy respirando y a la misma vez estoy bostezando. Hágalo, por favor. Ese es el paso número uno. Entonces sentimos como que hay un fresquito acá en la parte de atrás del paladar. De ahí es que va a salir el sonido. El paso número dos es morder. La acción de morder. Para que ese sonido llegue al paladar duro. Exactamente donde están los dientes, debajo de la nariz. Entonces,
Y a pesar de que vamos subiendo, siempre vamos a pensar en poco aire y sonido finitito. Entonces, en esta nota específicamente, vamos a seguir buscando el bostezo y la mordida. Y a la misma vez, yo quiero poner un sonido bien ligero, bien finito, bien delgadito. Y siempre buscamos el bostezo hacia arriba. Y cuando hago esto con el bostezo, de ahí sale mi sonido. Muy bien. Lo único es que un poquito más de control en cómo deja salir el aire. Está muy... ¡Oh! ¡Oh! Hágalo de nuevo, por favor. Eso está mejor. Volvemos a buscar ese sonido delgadito, delgadito. No se olvide de la... ¡Oh! Muy bien, vamos a hacer una más. Uno más. Pero ahora vamos a trabajar solamente con nasalidad. Sonido puro nasal. No quiere decir que vamos a cantar nasal, pero esa nasalidad va a ayudar a que entienda mejor este concepto de resonancia. Entonces vamos a hacer un ejercicio bien nasal. Vamos a hacer esto. Ney, 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 ney. Sonido suena súper chillón. Y es como cuando uno tiene catarro y está así, ¿no? Ney, ney, vamos a decir N-E-I. Ney, 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 ney. Antes de cantarlo, vamos a decir esto. Ney. Cuando hace esa N, se siente la vibración justo debajo de la nariz. Ney. Ahí vamos a poner las dos vocales, la E y la I. ¡Ney! ¡Ney! Perfecto. Así lo vamos a cantar. ¡Ney, ney, 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 ney! ¡Ney, ney, 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 ney! Entonces cuando le damos sonido completo debe sonar así. ¡Ney, ney, 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 ney! Tiene esa ñe, esa nasalidad que es lo que ayuda a que el sonido... viaje a través de la distancia, ¿no? Vamos a ver, muy nasal. Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. Perfecto. Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. O sea, vamos a pensar más en mover la lengua que en mover la quijada. Mira mi quijada. Ney, 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 ney. Casi no se mueve. Apenita se mueve. Para que entonces el sonido siga llegando acá arriba con más facilidad. Ney, 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 ney. Ney, 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 ney. Ney. Estoy aquí. Ney, 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 ney. A pesar de que estoy bajando las notas, pienso que canto todas mis notas en el mismo lugar para que entonces la energía del sonido no se caiga. Esto es lo que está pasando. Está haciendo esto. Ney, 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 ney. Se cayó. Yo quiero esto. Ney, 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 ney. Logro esto con dos cosas. Primero, apoyo.
Y segundo, pienso en mi mente, doy un mandato cerebral, ya que a pesar que estoy bajando, pienso que voy subiendo. Para crear un contrapeso y crear un balance en el sonido. Vamos a tratar eso.